Buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes y quisiera en esta ocasión tocar un tema que para mí es muy personal y se titula Cristo resucitó para vivir en mí. No, en mayo yo había puesto, había dado otra conferencia que era Cristo resucitó para vivir en sus discípulos. Pero yo creo que cuando hablamos de los discípulos, estamos pensando más bien en los discípulos con los que Jesucristo, los 12 discípulos que lo seguían. Pero cuando uno después de esta pandemia y del curso que tomamos sobre Jesús, yo quise compartir con ustedes en esta ocasión algunas reflexiones sobre lo que hemos estudiado sobre Jesucristo y que veamos y poderles ilustrar hasta cierto punto qué es lo que significa para mí Susana Chow y también compartirles y que ustedes reflexionen qué significa la resurrección de Cristo en las vidas de cada uno de ustedes como miembros de la Iglesia de Horeb y como discípulos de Camino de Emaús y de los otros grupos que pretendemos pertenecer al cuerpo de Cristo que es su Iglesia. Sin lugar a dudas, la resurrección de Jesucristo es de suma importancia y nosotros muchas veces no le damos la importancia que tiene, pero es la manera como Él nos hace más que vencedores y nos permite vivir una vida plena. Yo quisiera comenzar con la primera diapositiva, que veamos cómo son los postulados humanistas que son muy populares en la actualidad, pretendiendo sustituir al mensaje de Jesucristo por cuestiones humanistas. Dice, el ser humano es una totalidad. El ser humano posee un núcleo central
estructurado, dicho núcleo es su yo mismo, su yo estructura de todos sus procesos psicológicos. El ser humano tiene naturalmente a su autorrealización formativa. El ser humano es un ser inserto en un contexto humano y vive en relación con otras personas. El ser humano es consciente de sí mismo y de su existencia. Se conduce de acuerdo con lo que fue en el pasado, preparándose para el futuro. Pero, ¿cuál es la meta de todos los tratos de Dios con nosotros? Dios corta nuestra vieja naturaleza centrada en el yo para hacer el camino a una nueva naturaleza en Cristo, la cual trabaja en franca cooperación con Él. Nosotros sabemos que el mensaje de Jesucristo es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros, de acuerdo a la Biblia, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera, el plan de Dios para restaurar su relación con los seres humanos, o que los seres humanos pudiéramos restablecer nuestra relación con Él, fue enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y pagar el precio de nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. Cristo pagó el precio de nuestro pecado, tomó su lugar, tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. Ahora, la Biblia divide el asunto de la salvación en tres periodos. En el pasado, la paga del pecado, en donde Dios nos salva de la paga del pecado. En el presente, en donde Dios nos salva del poder del pecado en nuestra vida cotidiana. Y en el futuro, en donde Dios nos salva de la presencia del pecado en su reino, en donde reinaremos juntamente con Cristo. Ahora bien, la Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré, que es un dicho muy común entre la gente. Más bien dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, tómalo en cuenta y Él mismo hará derecha tus sendas. Proverbios 3, 5 y 6. Y por eso el Señor te exhorta. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6, 33. Dice el Señor, sé luz en mi mente, paz en mi corazón y sabiduría en mis decisiones. Ahora, ¿cuáles son los términos que describen a los hijos? Es decir, los términos que describen a los cristianos, que somos hijos de Dios. Hijo es una relación vertical. Primero de Juan 3:9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, la simiente que es usada para engendrarnos es la palabra de Dios, como dice Primera de Pedro 1:23, habiendo sido reengendrados no de simiente corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Ahora bien, la palabra que describe la palabra de Dios en Salmo 119 hay varias palabras que describen la palabra de Dios. En el Salmo 119, el versículo 161 le llama tu palabra. En el versículo 163 y 168 dice tu ley. En el versículo 166 dice tus mandamientos. En el versículo 167, 168 dice tus estatutos.
En el versículo 168 le llama tus preceptos a la palabra de Dios. Y en el versículo 162 le llama tu promesa. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Dios es el Dios de la promesa. La fe implica confiar en las palabras, en las promesas de Dios. Él hace una promesa. La fe la cree. La esperanza la anticipa y la paciencia la espera silenciosamente. Ahora, ¿cuál es el campo de acción del Espíritu Santo en nosotros? La acción del Espíritu Santo se manifiesta en lo sobrenatural y lo invisible. Por eso desconfiamos, ya que no lo podemos explicar lógicamente. Veamos la obra del Espíritu Santo desde este ángulo. Lo que Jesucristo hizo en Galilea con sus discípulos fue enseñarles, confortarlos y convencerlos. Lo que el Espíritu Santo hace cuando mora en nosotros es enseñarnos, confortarnos y convencernos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y nos capacita para cumplir el propósito para el cual fuimos creados y nos da un horizonte de aprendizaje con dimensión de eternidad. Para cumplir su propósito de Dios en ti, Jesucristo te transforma de adentro hacia afuera, con una adecuación mental en la cual puedas moverte en el nivel superior del ser, o sea, Cristo en ti. A Dios no le importa más cambiar, a Dios le importa más cambiar tu corazón antes que tus circunstancias. Ahora veamos cuál es el propósito del Pentecostés. Dice, este no era enseñar a los discípulos algo a los discípulos, sino hacer de ellos la encarnación de lo que predicaban, de modo que llegasen a ser literalmente el mensaje encarnado de Dios. Me seréis testigos. Estamos en vísperas de la Navidad. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando Cristo se encarna en nosotros, el Verbo se hace carne en nosotros, como en la Navidad, para mostrarse al mundo. Ahora, ¿qué es creer en Jesucristo? Creer es entregar. En el área del aprendizaje intelectual me entrego mentalmente y rechazo todo lo que no esté relacionado con una creencia. En el reino de las convicciones personales me entrego moralmente a ellas y me niego a transigir. Pero en la esfera de la fe íntima y personal me entrego espiritualmente a Jesucristo y decido ser controlado solo por él. Ahora, el Señor dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, ¿qué significa tomar la cruz? Tomar tu cruz es algo que debe ocurrir en los pensamientos. Cuando durante el día vienen a tu mente pensamientos que no son agradables a Dios, los llevas a muerte en una cruz en el interior. En cada una de tus pruebas, pedirle a Dios te ayude a superarlas y el Espíritu Santo te guíe. La razón por la que muchos no conocen la voluntad de Dios es porque solo quieren hacer la suya. Lucas 9:23. Ahora, el Señor dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el recurso para transformar el DNA de la carne al del espíritu? En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la fe que le dijo al ciego, ve a Lázaro sal fuera, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La obra del Espíritu Santo cubre tres áreas. Le da vida al hombre, él mora en las gentes y él está sobre
todas las cosas. La vida resucitada de Cristo en el creyente, esta está ligada a la muerte del yo, niégate a ti mismo, para que viva no ya yo, no yo, mas viva Cristo en mí. Ahora, el poder de la resurrección es la que se manifiesta para darnos vida. Es por eso tan importante que estemos conscientes de la resurrección, porque la fuente de nuestra vida está en Dios. Ahora bien, cuando hacemos su voluntad, cuando somos capaces de, dice, cuando hacemos su voluntad, es cuando somos capaces de ver más de su voluntad. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá esa voluntad. Esto lo dice Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque todo conocimiento proviene de la obediencia. Resurrección es poder de transformación. Conocer a Cristo es conocer el poder de la resurrección. El progreso espiritual, el hecho es el fundamento. La fe es el proceso y la experiencia es la consecuencia. En otras palabras, el hecho es la causa, la fe es el camino y la experiencia es el efecto. Veamos ahora la siguiente. Dice, el discernimiento espiritual por medio del Espíritu Santo. Lo que no ha pasado a través de la muerte no puede ser consagrado a Dios, porque Dios solo acepta lo que pertenece al nuevo orden de su Espíritu. Un hombre sin la presencia del Espíritu Santo en su vida es incapaz de aceptar las cosas que provienen del Espíritu de Dios porque son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, como dice 1 Corintios 2:14. Ahora bien, hay dos grandes verdades, como dice la siguiente diapositiva. El viejo hombre es crucificado por medio de considerarlo crucificado. Si el creyente fracasa en considerarse crucificado con Cristo, entonces su viejo hombre revive. Pero si por otro lado logra realmente considerarse crucificado, entonces de él surgirá un superpoder. Y las dos grandes verdades es Cristo murió por mí y la otra es yo morí con Cristo. La siguiente dice que la resurrección es el que nos da acceso a la vida espiritual. Cualquier experiencia espiritual verdadera significa que hemos descubierto un cierto hecho. En Cristo que hemos entrado a su experiencia, dice, la revelación incuestionable. Una revelación incuestionable. Dice, hasta que la vida resucitada de Jesús se manifieste plenamente en ti tendrás dudas acerca de muchas cosas. Pero al cabo de un tiempo, descubrirás que todas tus preguntas se han desvanecido. Llegas al punto de una confianza total en la vida de Jesús resucitado, lo que te lleva a una total unidad con la voluntad de Dios en tu vida. Dice San Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis os lo dará, porque tu voluntad estará completamente ligada a la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando nuestra voluntad está ligada a la voluntad de Dios, según la siguiente diapositiva,
somos más que vencedores por Cristo. Porque la victoria es un regalo, no una recompensa. ¿Qué es un regalo? Es algo que se nos da gratis. La recompensa es lo que tú ganas por tu trabajo. En 1 Corintios 15:57 te dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la expresión de la victoria? La verdadera victoria en el caminar del cristiano es una vida que se expresa, no que se suprime. La vida que se expresa muestra lo que ya se ha obtenido por su gracia. Muchas veces nosotros creemos que el caminar cristiano es una vida que nos suprime, pero la verdaderamente, cuando tú estás en Cristo, lo que tú haces en tu vida como cristiano es expresar la gracia que ya has obtenido de Él. La que sigue. La obra de la ley y la de su gracia. Bajo la ley, Dios requiere que el hombre trabaje para él. Bajo la gracia, Dios trabaja para el hombre. Y nosotros descansamos en su victoria. La que sigue. ¿Pero cómo obtenemos a Cristo como nuestra victoria? En el lado de la resta, es la experiencia, vivo no ya yo. En el lado de la suma, es Cristo vive en mí. Ahora, ¿qué relación hay entre la palabra de Dios y la victoria? La Biblia nos muestra que la victoria se obtiene creyendo en la palabra de Dios. Dios nos dice que su Hijo es nuestra vida, nuestra cabeza, nuestra santificación y poder. Aquellos que lo han experimentado en estas formas saben que lleva todas nuestras cargas, toma todas nuestras responsabilidades y nos provee de paciencia, gentileza y nos sostiene desde nuestro interior. Ahora bien, nosotros vemos que el poder de Dios se manifiesta ante mi debilidad. Es bueno agradecer a Dios por nuestras victorias, pero también debemos agradecerle por nuestras debilidades, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso cuando Dios prueba nuestra fe, en realidad quiere que nosotros, a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Porque nosotros vemos que cuando nosotros tenemos pruebas, el que está siendo probado en tus pruebas de fe, dice, cada vez que tenemos una prueba de fe, debemos entender que no somos nosotros los que somos probados, sino el Señor. Cuando nuestra fe es probada, es en realidad el Hijo de Dios que está siendo probado. Es la fidelidad de Dios la que es probada. Y cualquier prueba que tenga es para probar lo que Cristo puede hacer por ti, si lo dejas. Ahora, la que sigue dice, ¿cómo podemos cumplir su voluntad para nuestra vida? La vida victoriosa no es solo por no pecar, sino que también nos capacita para tener comunión con Dios y que lo disfrutemos a medida que obedecemos su voluntad para nuestra vida. Dios nos da esta vida no para lograr nuestro propósito, sino para cumplir su propósito en nosotros. La siguiente. El Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuál es tu pasión? La palabra enseña que Dios lo quiere todo de ti. Que te impliques en espíritu, alma y cuerpo en la tarea de entregarte a Dios y a su causa. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26.
El Señor pide el corazón, es decir, todo. No pide un poco de tu tiempo, un poco de tus ideas, un poco de tus talentos, un poco de tu esfuerzo, un poco de tu entusiasmo, un poco de tu capacidad de sacrificio, un poco de tu fe, un poco de tu fuerza física. Lo pide todo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú pruebes la fidelidad de Dios en tu vida. Y por eso él dice en Malaquías 3:10, pruébame, ha dicho Jehová. A ver si no, dice pruébame, a ver si no les abro las puertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Este pasaje se hablaba del diezmo, pero la verdad es que el Señor no pide el 10% de tu vida, Él pide todo. Y por lo tanto, la fidelidad de Dios la puedes comprobar en todo. Ahora vemos que la deidad, lo que Dios hizo y hace por nosotros. En 1 Juan 1:9 dice que nos perdona. En 1 Juan 2:12 dice que actúa como nuestro abogado. En 1 Juan 2:27 nos unge. En 1 Juan 3:5 ha quitado nuestros pecados. En 1 Juan 3:8 dice deshace las obras del diablo. En 1 Juan 4:8 al 10 dice envió a su hijo para salvarnos. En 1 Juan 5:11 nos ha dado la vida eterna. En 1 Juan 5:14 nos escucha. Y en 1 Juan 5:14 nos ofrece seguridad y confianza. Y yo quisiera, hermanos, ahora darles un testimonio, porque Cristo resucitó para vivir en mí. Y después de haber aceptado al Señor como mi Salvador personal desde mi juventud, he probado su fidelidad toda mi vida. Enséñame de tal manera a contar mis días que traiga al corazón sabiduría. ¿Por qué? Porque ahora que ya estoy en el ocaso de mi vida, yo le doy las gracias a Dios por todas las pruebas y todas las broncas que he tenido en mi vida, porque en cada una de ellas Dios me mostró que estaba en mi nivel de incompetencia. Y cuando yo se las entregué a Él, Él me hizo más que vencedora y pude probar su fidelidad en cada una de sus promesas, que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo y que nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y yo quisiera, hermanos, darles un testimonio que quizá ya lo he dado en otras ocasiones, pero en esto puedo ver algunas de las cosas que he mencionado sobre la vida resucitada y la fidelidad de Dios en sus promesas y la guía del Espíritu Santo para superar cualquier problema, y puedo decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy ingeniero químico, pero Dios me dio el privilegio de poder sacar una maestría, una especialidad y un doctorado en ingeniería en Europa, en Francia. Cuando yo estaba en vísperas de mi primer año en el Instituto de Petroquímica de Marsella, un día antes de tener que presentar mis exámenes, porque nosotros estábamos tomando los exámenes para ser ingeniero especializado en petroquímica y al mismo tiempo teníamos que tomar todos los cursos, 3 cursos intensivos para sacar la maestría en ciencias químicas. Porque la idea era que nosotros como ingenieros fuéramos capaces de escalar
los descubrimientos del laboratorio hacia la parte industrial. Cuando yo estaba en víspera de presentar mis exámenes, allí en la maestría nos daban una hora, bueno, nos daban los cursos todos los viernes y nunca nos hacían exámenes. Pero cada uno de las clases representaban capítulos de libros. Entonces era muchísimo material que teníamos que cubrir. Y no solo eso, sino que aparte de que era mucho material, el día de los exámenes para la maestría, nos lanzaban los 3 exámenes a las 8 de la mañana y los recogían a las 12. Es decir, 3 temas diferentes en un mismo día, cubriendo el material de todo un año. Era de por sí una situación que para mí era bastante tensa. Pero sin embargo, cuando yo le decía, Señor, no puedo, él me decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Tú esfuérzate y sé valiente. Y un día antes de los exámenes, yo me levanté, me había quedado estudiando hasta las 2, 3 de la mañana, y me levanté como a las 8 de la mañana, y a las 8 y media iba saliendo hacia el Instituto de Petroquímica para continuar estudiando allá en una pequeña biblioteca que teníamos. Pasé por donde estaba la administración y vi que llegaba el cartero y entregaba unas cartas y vi que pusieron una carta en mi buzón. Entonces yo tomé la carta y esa carta era una carta que me había enviado mi cuñado, la primera y única carta que he recibido de mi cuñado en toda mi vida. En ella él me anunciaba que mi hermano Francisco, que era 2 años menor que yo, había fallecido. Mi hermano tenía 23 años. Él, en realidad, estaba estudiando administración de empresas en la UNAM y me había enviado una semana antes una carta diciendo, una tarjeta diciendo, feliz cumpleaños, aquí tengo tu regalo, te espero en el verano. Eso es lo último que yo supe de mi hermano. Y en esa carta me decía mi cuñado que mi hermano había fallecido. Cuando yo lo vi, no lo podía creer. ¿Por qué? Porque la primera reacción es negación. Entonces yo me fui al Instituto de Petroquímica y nosotros teníamos escritorios en un salón viendo hacia la pared para no distraernos. Y yo estaba tratando de concentrarme en mis exámenes cuando llegaron mis compañeros al rato y me dijeron, Susana, ya es hora de ir al comedor. ¿Quieres ir a comer con nosotros? Y entonces yo me volteé y vieron que tenía los ojos hinchados de llorar. Y me dijeron, los exámenes no son tan graves, no te preocupes. Y yo le dije, no, no es por mis exámenes que lloro, sino que acabo de enterarme que mi hermano ha fallecido en esa semana. Entonces me dijeron, bueno, creo que no quieres quedarte con venir con nosotros. Le dije, francamente, no. Digo, si quieren, tráiganme un sándwich y un refresco cuando regresen de comer. Les di dinero, se fueron. Y cuando regresaron, uno de ellos, Dumenil, Gerard Dumenil, un compañero que era sobrino del arzobispo de Marsella, vino, me entregó mi sándwich y se sentó a platicar conmigo. Entonces yo empecé a contarle la relación maravillosa que yo tenía con mi hermano. Cuando yo estuve aquí como en México como pasante en la refinería de Azcapotzalco, él
venía y me recogía en casa de la mamá de mi cuñada que vivía cerca del reloj. Después de que yo salía del trabajo, yo me iba a su casa y ahí lo esperaba. Y él se llevaba mi coche a la universidad y venía y me recogía cuando terminaba. Y entonces mi hermano tenía una relación conmigo increíble. Todos nos consideraban como una joven pareja porque siempre nos veían riendo. Y entonces yo le contaba a Dumenil la maravillosa relación con mi hermano. Entonces ya cuando llegué, eran como las 5 de la tarde, me dijo: Susana, ya me tengo que ir porque no he terminado de estudiar. No te queda más remedio que rezar por su alma. Y entonces yo le dije: no, rezar por su alma no. Y me dijo: ¿cómo? No, mi hermano está con el Señor. Porque la Biblia dice que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Mi hermano aceptó a Cristo como su Salvador y él está con el Señor. Entonces él me dijo: entonces, ¿por qué lloras? Y le dije: pues pensándolo bien, yo no lloro por él, yo lloro por mí, porque a mí me hace falta y porque lo extraño. Pero yo sé ahora que no perdemos a los que amamos, simplemente se van antes y algún día lo alcanzaré. Yo me regresé al dormitorio y me senté a escribir una carta porque había notado que mi madre me había dejado de escribir. Y entonces supe que en realidad ella no quería decirme nada sobre la muerte de mi hermano para que yo no claudicara y me regresara ante algo que no tenía remedio y perdiera todas las posibilidades de sacar mis posgrados. Entonces yo le escribí a mi madre y le dije: mamá, no perdemos a los que amamos, simplemente se van antes. Mi hermano vive ahora eternamente en nuestros corazones. Ahora está contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque Dios pone el consuelo en nuestros corazones, sabiendo que algún día lo veremos cara a cara. Cuando terminé de escribir esa carta, se la envié. Entonces, sin lugar a dudas, dice que Satanás viene como ladrón y te viene a acusar. Y te dice: mira, Susana, cuando tú llegaste a Francia y hacía mucho frío y tú vivías en un clima tropical, tú decías que tenías calor y te calentabas. Y luego, es decir, te autosugestionabas. Ahora que tu hermano ha muerto, te dice que está con el Señor y tú dices, te autoconsuelas. Pero ¿quién ha vivido entre los muertos? ¿Quién ha venido de entre los muertos para decir que el que está muerto vivirá? En ese momento yo caí de rodillas y le dije: Señor, tú nunca me has mentido. Y tú no, tú siempre has sido fiel. Pero tú conoces, Señor, el estado de mi corazón. Tú sabes que yo tengo mis dudas, pero yo quiero, Señor, creer en ti y en tu palabra y en tus promesas. Porque tú nunca mientes, tú eres fiel. Pero Señor, te pido una prueba. Si es verdad que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Yo te pido una sola prueba, Señor. Dame la paz y el gozo para presentar mis exámenes mañana y salir más que vencedora. Por lo pronto, hermanos, yo dormí esa noche. Dormí y al día siguiente me desperté con un gozo que sobrepuja todo entendimiento. No solamente tenía paz, tenía gozo y no podía evitarlo. Mis ojos brillaban con un gozo que sobrepuja todo entendimiento.
Y decía, yo a mí misma me decía, Susana, eso no es posible. Tu hermano está muerto. Pero yo no podía evitar ese gozo. Y me presenté a mis exámenes. Y los pasé. Y no solamente los pasé, me saqué el segundo lugar del grupo. ¿Por qué? Porque en mis pruebas de fe es prueba. Yo, el que es probado es la fidelidad de Dios. Y yo pude comprobar que su fidelidad es cierta. Cuando yo salí de los exámenes, los otros compañeros se habían enterado por medio de mi compañero que les había dicho de la muerte de mi hermano. Y se acercaron y querían presentarme sus condolencias, pero no sabían cómo presentarlas. ¿Cómo le presentas condolencias a alguien que tiene un rostro que lleno de gozo y lleno de felicidad? Y yo les decía, es que no perdemos a los que amamos, simplemente se van antes. Mi hermano está con el Señor y yo me gozo en la fidelidad de mi Dios. Hermanos, es verdad, en las pruebas de fe a los que somos sometidos, no somos nosotros los que somos probados. El que es probado es Dios a través de la fidelidad de Jesucristo descrita en su palabra. Él es la resurrección y la vida, y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Ahora bien, esta prueba de fe fue en realidad muy difícil, pero tenía un propósito en el futuro. ¿Por qué? Porque en el año siguiente tuvimos una reunión con un psicosociólogo de la Kodak que contrataron en el Instituto de Petroquímica y estuvimos 3 días encerrados para poder averiguar y también tratar el asunto de por qué muchas veces las discrepancias entre los compañeros afectan el trabajo en equipo en la investigación. Y es por eso que habían contratado a este psicosociólogo. Yo era la única mujer y la única extranjera. Y fue muy interesante, porque en ese momento Dios me dio la oportunidad de testificar. ¿Por qué? A todos mis compañeros y hablarles del amor de Dios que me sostiene. Y es que había un compañero que cuando alguien estuvo hablando de que venía de otra universidad y que en otra universidad era muy feliz y que en esa universidad pues que él resentía mucho a sus compañeros, etcétera, etcétera. Y entonces lo que es interesante es que uno de los compañeros empezó a despotricar contra él y a decirle una sarta de majaderías. Y el chico sociólogo solamente escribía en su cuaderno. Y cuando a este terminó de despotricar, él empezó a leer todo lo que había dicho esa persona en contra de la otra. Y ese se quedó asombrado. Dijo, ¿eso dije yo? Dijo, sí. Dice, porque tú no eres feliz y te molesta la gente que es feliz. Por eso te expresaste de esa manera. Pero si tú no cambias de actitud, te vas a volver loco. En ese momento, la situación se volvió muy difícil en todo el grupo. Era muy tensa. Entonces un compañero dijo, no, pero mira, Charal, el juvenil, le dijo a este compañero, yo también he tenido pruebas, porque este muchacho lo que había pasado es que había estado en la guerra y había sido herido y estaba muy resentido.
Entonces el otro dijo, no, yo también, a mí me gusta ir a bucear y como me salí muy rápido, se me reventó un ojo, estuve un año hospitalizado. Y entonces este empezó a gritar y dijo, ya basta, no me digas lo que tengo que hacer. Todo el mundo me tiene que, se vive aconsejándome sobre lo que tengo que hacer. No me moleste. Y entonces el psicosociólogo se dirigió a mí y me dijo, Susana, ¿tiene algo que decirte? Y yo dije, no, yo no tengo nada que decir, yo nada más estoy oyendo. Dijo, sí, tú tienes algo que decir, dilo. Entonces yo le dije, bueno, cuando nos presentamos y cada uno dijo lo que esperaba, yo les dije que yo no tenía miedo al futuro porque había aprendido a confiar en mí misma. Pero la verdad es que yo mentí. Yo no he aprendido a confiar en mí misma. He aprendido a confiar en Dios. Y yo sé que Él tiene mi destino en sus manos. Entonces otro muchacho que se supone que era protestante empezó a protestar. Y dijo, no, yo soy protestante y no sé ni por qué y eso que dices es mentira. Y le digo, pues era mentira para ti, pero para mí es una verdad. Y te lo voy a demostrar sobre un hecho del cual ustedes fueron testigos el año pasado. Y entonces les empecé a hablar de mi testimonio sobre la muerte de mi hermano. ¿Por qué? Porque mi fe está puesta en Dios. Y Él nunca me ha abandonado. Y Él me hizo ser más que vencedora. Por eso yo tengo gozo y tengo paz. En ese momento el psicosociólogo dijo, Susana no te está diciendo lo que tienes que hacer, te está diciendo lo que ella hace cuando tiene problemas. Es más, el psicosociólogo dijo, yo también soy católico, pero dice, yo soy católico, pero yo nunca he experimentado ese tipo de fe. Por eso, hermanos, yo creo que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudarán bien. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque Dios nos ama con un amor eterno. Y por eso nos conserva en su bondad. Y tengo muchos otros testimonios, pero solamente quisiera exhortar a los hermanos en a que nosotros aprendamos a vivir la vida resucitada de Cristo. Si le pudimos confiar nuestra muerte, ¿por qué no le confías tu vida? Él es el camino, la verdad y la vida. Y quisiera terminar, hermanos, orando para que Cristo se encarne en cada uno de nosotros. Y en esta Navidad, nosotros podamos darle gracias a Dios, porque no solamente el Verbo se hizo carne, sino que ha permitido que Él se encarne en cada uno de nosotros, que formamos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, en donde Cristo es la cabeza. Y que en esta Navidad, hermanos, estemos unidos, alabando y glorificando al Señor. Gracias, Padre, por la bondad con que tú nos muestras. Gracias porque tú moriste por nuestros pecados, pero tú resucitaste y nos diste al Espíritu Santo para guiarnos y decirnos lo que tenemos que hacer para poder cumplir el propósito para el cual tú nos creaste. Usa nuestras vidas para santificarnos, Señor. Santifícanos en tu verdad y danos la santidad que tú requieres para que podamos ser útiles en tus manos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas y enséñanos a alabarte y bendecirte y glorificarte en todo. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. En Oreb, continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación.
así como aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hola, te invitamos a recordar las actividades que tendremos durante la semana. Los domingos, no te pierdas nuestro culto de adoración a las 8, a las 10 y a las 12 del día por nuestros canales de YouTube y Facebook. Comenzamos una nueva serie, Navidemia 2, No habrá para siempre oscuridad. No te la pierdas. La Iglesia Infantil transmite su clase a las 8 de la mañana. Y por la tarde, la Magna Unión de Jóvenes nos invita a su culto juvenil a las 5:30. Los lunes, comenzamos a las 8 de la mañana con café con leche y adoración. Acompañemos al hermano Tony Leal. El martes, a las 9:30 de la mañana, las mujeres Oreb tendremos el cierre de nuestro tema Mujer crece más. La transmisión es totalmente en vivo, así que conéctate para conversar, no te lo pierdas. Y por la noche, a las 8, la Magna Unión de Jóvenes nos comparte su devocional juvenil. Los miércoles tenemos nuestro culto de oración, donde podemos compartir nuestras peticiones y acciones de gracias. Seguimos estudiando la Iglesia de los Sueños de Jesús, basada en la carta de Pablo a los Efesios. Al terminar el culto, los matrimonios tienen su reunión de oración vía Zoom. Pide el link durante el culto para que te puedas conectar. El jueves, a las 8 a.m., tenemos la segunda emisión de Café con Leche y Adoración. No te la pierdas. Y por la tarde, a las 6, tenemos las practienseñanzas navideñas de Somos Todos. Conéctate. A las 8 de la noche, la Magna Unión de Jóvenes nos comparte su devocional juvenil. Y a las 9 de la noche, los matrimonios Oreb nos comparten su devocional por su canal de Facebook. Los viernes, a las 6 de la tarde, conecta a los pequeños a la zarcita vía Zoom. Si quieres más informes, comunícate a la oficina de la iglesia. Y a las 8:30 de la noche, no te pierdas el programa Sin Cubrebocas. El sábado, a las 12 del día, seguimos estudiando Celebremos la Vida, a cargo del pastor Gilberto Gutiérrez. Y por la tarde, los más 30 tendrán su convivencia virtual navideña. Pide más informes en la oficina de la iglesia para que te inscribas. Y por la noche, a las 9, la agencia misionera Sumisión a Sumisión te invita a su reunión de oración vía Zoom. No olvides que todos los días tenemos el devocional con el Paz o con Eli. Te invitamos a participar con el hashtag La Luz de Jesús. No olvides seguirnos en todas nuestras plataformas, en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Mantengámonos conectados, demos like y compartamos. Dios te bendiga. Entreguemos la alabanza.
Cristo ya nació, ha nacido entre nosotros, el camino de la vida, la verdad, ha llegado Jesucristo, comenzó la Navidad, ha llegado Jesucristo, comenzó la Navidad.